Pareja bailando cumbia a la orilla del río Magdalena. Ese mismo Magdalena que vio nacer el vallenato y fue conocido como un paraíso de juglares. La Piragua, de José Benito Barros. El Higuerón, de Abel Antonio. Alicia Dorada, de Juancho Polo Valencia, entre otros. Si te decimos que Magdalena es mágica, no te mentiríamos. Si te decimos que nuestras mejores historias fueron contadas por uno de nuestros hijos, es real. El Magdalena es realismo mágico. Somos un territorio lleno de colores. Somos historia. Somos legado ancestral. Somos el azul del Caribe y el verde de nuestros bosques. Somos los sones y las notas que retumban en nuestros territorios. Somos música. Somos el realismo y la magia de nuestras letras. Somos cultura. Somos pasión. Somos esperanza. Somos progreso y un territorio que empieza a vivir verdaderos cambios. We'll be right back.
Quisiera darles un saludo en particular a cada uno, a cada una, pero no solamente nos embarga la emoción y probablemente en el camino se nos queden algunos sin mencionar, sino que además queremos darle paso, luego de estas breves palabras, a el evento cultural que hemos preparado para este día tan importante para nosotros, para nosotras, ciudadanos del Magdalena y del Caribe colombiano. Saludo con mucho afecto a los honorables senadores que nos acompañan, a los honorables representantes, a los señores embajadores, a la señora ministra y demás funcionarios del Gobierno Nacional, a la Federación de Departamentos, a los honorables diputados, a la alcaldesa distrital de Santa Marta, Pirna Johnson, a los alcaldes municipales. Come on, come on, come on.
Magdalena en Bogotá. Esta casa será el lugar para que se escuche la voz del Magdalena y del Caribe. En Bogotá es donde se concentra la vida económica, política y legislativa de nuestro país. Las principales decisiones se toman aquí. Aquí están las sedes centrales de cerca de 190 entidades del gobierno nacional, todas vitales para el desarrollo de los territorios. Aquí tienen que venir alcaldes y gobernadores a desarrollar diversas gestiones a favor de su gente. Aquí están las sedes de las embajadas, aquí están también las sedes de los organismos del sistema de Naciones Unidas, la sede de las primeras naciones, especialmente aquellas que fueron las gobernaciones de los estados federales, establecieron luego de la constitución del 86 en el siglo XIX sus sedes aquí para desarrollar sus gestiones, para impulsar sus asuntos y los negocios que favorecieran en el ámbito público y privado a esos departamentos que pertenecían a la Colombia Federal, como el Tolima, como el Valle del Cauca, como Santander,